Grupo Cero Televisión. No, me gustaría que pintando en casa lo vieran los políticos más jóvenes, los de Podemos, los de Ciudadanos no me gusta. Ciudadanos no me gusta porque son terribles, son el PP pero más lindos, son gente peligrosa. Pueden instaurar el fascismo inmediatamente. A mí me gustaría que Garzón entre en Podemos. Se va a presentar a la primaria. Y ahora en Madrid. Qué bien, ¿no? Cada vez hay más gente que participa en política, ¿no? Sí. Hay como una implicación poco a poco. Y fíjate, a mí que nunca hablé de política en mi vida. Ya estoy no. Para... Ayer pusimos que nos presentamos a las elecciones. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Y que vamos a pactar con quien se deba, no con quien nos guste. Vaya a saber cómo se entiende eso, ¿no? ¿Blanco hay, Blanco? Sí. Ahí dame. Hay que comprar para el próximo día. Comprar para el próximo día. Te voy a dar a vos. Para hoy hay. Te voy a dar. Te voy a dar una patada en el culo. Comprar para el próximo día. Entonces, ¿qué sí, quiere decir con quién se deba? ¿No? Quiere decir que hay que renunciar a alguna. Hay que renunciar a los gustos y ver lo que le conviene más al país y a los ciudadanos. Y dejarse de estrábicas pretensiones de belleza. ¿No? Que después que descubrí que los anagramas, que los. ¿Cómo se llama eso que se hacen los jugadores de fútbol? Las inscripciones obscenas que en el cuerpo, que es el equivalente a la cosmética femenina. Es decir, que son todos maricones, ¿viste? Parecen tan fuertes, tan grandes, con esas piernas que tienen, pero se maquillan. Se maquillan con los tatuajes. Es decir, ambicionan ser mujeres. La verdad, frente a esta gente yo prefiero los homosexuales. Que por lo menos dicen una verdad medias, porque la verdad la heterosexualidad es infranqueable. Se juntan y uno hace de madre y otro hace de padre. Y después dicen que eso es homosexualidad, eso es heterosexualidad. Pero realmente, porque el otro día vi una pareja de homosexuales y me decía, vení para acá, anda para allá. No mires a fulano, no mires a mengano, ese era el marido. Y la chica, Ay, ahora vamos a ver si me corto la pica esa de Virginia, que es más útil en ella que en mí, ¿no? ¿No es cierto? Con todo lo que tiene que trabajar esta chica. ¿No? Y yo, siguiendo los consejos de mi último director de fotografía, Torregrosa, me cortaré la pija y me pondré María Elena. Yo tengo un poema que dice, y se cortó los genitales y se los ofreció a Dios. Porque hay una cosa ritual y que han cortado los genitales, ¿no? Algo religioso, algo.
¿Qué va? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? No tengo color. A ver, amarillo. Sí, amarillo sí. Este es amarillo limón. ¿Cuál quieres? Este es amarillo limón. Ah, no, tu dedo es. Bueno, podemos empezar con otro hito, ¿no? Podemos empezar con otro. Pero si te va a escuchar, ¿no? Sí, sí. Amigo de Pintando en Casa, hoy es un día muy especial, donde Clemón Lonis va a hacer dos tareas: rodar por la vida. Yo le dije, quédate quieta, no rodé tanto. Y ya no me hizo caso, que rodando. Y después, una entrevista que me hicieron hace 2 años, donde desgraciadamente para mí, el periodista, el entrevistador de La Letra tal vez, me preguntó qué pensaba sobre España. Y eso es lo que quiero que escuchen. Lo que yo pensaba sobre España hace 2 años. Pregunta: ¿cuál es su mirada sobre la crisis en España? Mom: frente a la crisis en España, mi mirada es limpia, pero desoladora. Y desoladora porque no veo que lo vayan a solucionar. Yo pensaba en el 14, pero los entendidos dicen que hasta el 16. Un pueblo con 10 años de crisis es mucho. Te pueden echar del trabajo porque toses. Te pueden echar por llegar 10 minutos tarde. Y después es muy difícil conseguir trabajo. Hay una economía sumergida. Sabía que se me iba a caer, mierda. Que tengo 2 manos y estoy haciendo cultura 4. Sigo. Sí, sí, por favor, perdón mi interrupción. Hay una economía sumergida en España, pero claro, la economía sumergida paga menos que el Estado, porque está todo muy corrompido acá en España, ¿no? Tenemos la peor educación de Europa, somos líderes del contrabando de dinero, es el lugar en el que más dinero se blanquea de la droga, de la prostitución infantil. Usted sabe que el dinero viene de ahí, de la venta de armas, de lugares inadecuados. Yo había dado una flecha de iniciación de la crisis y de finalización una de la fecha. Crisis. ¿No? Una fecha. No una flecha. Ah, una fecha de iniciación. Pero no vamos bien, vamos mal. Además, yo pienso mal de lo que está pasando en Europa, porque me doy cuenta, ya se van a dar cuenta todos, que América Latina va mejor que Europa. Pero mientras América Latina siga creyendo y creciendo, lo de creyendo es porque el Papa es argentino, Europa no puede progresar. A Europa le conviene que a América Latina le vaya mal. Y bueno, estando tratando de hacer eso, lo que pasa es que es muy difícil hacer eso. Porque no es que le va bien por préstamos, por subvenciones raras, sino porque les va bien. Todos los países latinoamericanos, la mayoría de ellos, han disminuido la pobreza, ¿no? Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Uruguay. Ahora está haciendo lo mismo. Disminuir la pobreza significa que le han encontrado en qué trabajar a la gente que no trabajaba. Si no, ¿cómo disminuís la pobreza? Sí, escuchame una cosa. Perdón. Para los detractores del diario El País, un paréntesis. Hace 2 días puso: Rusia ataca en Siria. Estados Unidos actúa en Afganistán. Resulta que Estados Unidos bombardeó el hospital de Médicos Sin Fronteras y mató 9 médicos. ¿Y sabe lo que dicen? Daño colateral.
Si serán hijos de puta, bombardearon el hospital sabiendo que era el hospital de Médicos Sin Fronteras. Y esto estoy dispuesto a ir a un tribunal para demostrarlo. La gente dice, ay, Menaza dice un montón de cosas porque está encerrado en su taller. Que no, que más que encerrado en mi taller. Ayer fui a comer al Bizarrán, que no le quiero hacer publicidad porque no tuvimos que llevar la comida a la escuela porque estaba todo ocupado. Uy, nuestra dama de honor desayunando a esta hora. Que vivo. Y cuando venga el asado, ¿qué? Hoy comemos asado, hoy somos ricos. Ah. Entonces, ya está, el paréntesis que hice. Paréntesis como el de Paul. Para los detractores del país, que creo que hay unos 9 millones en España de detractores del país. No lo quieren saber, no quieren saber nada con ese diario. Es un diario mentiroso. Mentiroso, mira lo que te digo. Peor. Manipulador, ¿no? Sí, claro. Sí, de. Marrón no tengo, marrón, ¿no? Sí, hay aquí un par de ellos. Hay siena, oscuro y... Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo? Qué bonito. ¿Sí? La combinación de colores. Alucinante, la verdad. Usted no está enamorada, usted está chalada por mí. Oh, eso, tenlo por seguro. Pero ¿quién no, Menaza? Las miradas de Menaza. No. No, no. Que se atreva a alguien, que venga uno a decir que somos las miradas de Menaza. ¿Quién va a decir eso? No sé. ¿Quién se va a animar? Menaza. Son todos boxeadores ustedes. Yo sigo adelante con mi proyecto de la femineidad. A las mujeres hay que tener karate, boxeo, tiro al blanco, tirada de cuchillo. Che, comento la novedad de la película o estamos interrumpiendo la entrevista de... No, la película, por favor. La película se va a llamar... La bomba que solo mata estrógenos. Es decir, la bomba que solo mata a la mujer. Entonces, surge un movimiento revolucionario femenino. En el cual participan algunos hombres, ¿no? Pero que generalmente son mujeres. Y nada, y las chicas entonces son... Se vuelven crueles. Porque se dan cuenta que sin crueldad no se puede vencer a los hombres. Porque los hombres son crueles. Y tienen armas poderosas. Entonces las chicas, sabiendo que el coño es el arma mortal de la mujer, cuando aparece un soldado norteamericano, se levantan la falda y cuando el tipo mira, ¡pa!, le pegan un tiro en la cabeza. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta? Un guión, vamos, para Hollywood. Para, sí. Contra Hollywood, al menos contra Hollywood. A ver. Sí. Qué bueno, ¿no? Porque... Qué novedad. Póneme blanco, allá, póneme blanco. Pero ahí dentro hay que construir una historia, ¿no? Ahora hay que construir la historia. Hay otro lector, la chica. No, porque... Al final se termina enamorando de un hombre. Ajá. Y entre todas deciden descuartizarlo para quedarse cada una con un pedacito. Siempre es un soldado norteamericano, ¿no? ¿Me entendés? Se enamoran. ¿No? No sé cómo resucita una Sioux, de los indios Sioux, y pelea junto con las chicas del grupo cero. Pero qué bárbaro. Cruz tira puñales a 60 metros, es capaz de clavarle en un ojo. Dejó varios tuertos en la guerra, Cruz.
No me digas que tira el puñal a 60 metros, 80 metros. No te vas a creer que es fácil eso. Yo la única vez que clavé un puñal a 30 metros contra un árbol fue porque iba con un amigo. Yo tenía un cuchillo que yo era el asador. Yo iba a hacer el asado porque a mí no me gustaba pescar. ¿No? Entonces yo hacía el asado en esas reuniones pesqueras. Y entonces iba con un amigo al lado y como me vi así manejar el cuchillo, me dice, ¿sabés tirar el cuchillo? Boludo, ¿sabés la experiencia que tengo? Tuve 20 años tirando cuchillo. Y vos sabés que había un árbol a 30 metros y tiré el cuchillo y se clavó el árbol. Es que yo amo a Papa Francisco porque Dios siempre ha conversado conmigo. Y a pesar que a Cruz no le gusta que converse con Dios, yo no tengo otro medio. Porque es Dios el que se me aparece, no que yo lo vaya a buscar. Rajoy está a punto de volverse loco o de morir calcinado como unas brujas de la Edad Media. Porque cada vez que quiso hacer un milagro destruyó algo. Los milagros de Rajoy son milagro en sanidad. No hay más cama para ningún enfermo. Milagro en educación. Cerró las aulas, cerró los colegios, le pagó menos a los maestros, que encima los maestros son unos bestias. Si le paga menos, peor. Tienen envidia cuando le paga mucho. ¿Sabes cuando le paga menos lo que debe tener? Bueno. Como ven, soy muy instruido en política internacional. Ahora, es una lástima, porque divertirnos como nos divertimos con el gobierno de Rajoy, no creo que consigamos divertirnos con ningún otro gobierno. Ya. Así que vamos a tener que buscar otra diversión. Bueno, pero vamos a dedicarnos al fútbol. Al cine, ¿no? Al cine, hagamos al películas, cine, claro. Hagamos películas. Cine, de ciencia ficción, sí. Y ya está. Usted es muy impulsiva, ¿eh? No, claro, pero pensé que cuando la vida va bien, uno ya tiene, ya puede pensar. ¿Quiere que le cuente al único hombre que se salvó del comando Che Guevara? ¿Eh? Sí. ¿Por qué se salvó? Por favor. Che Guevara dice, bueno, ahora va, nos lanzamos en paracaídas en Bolivia, donde murieron todos. Y este hombre dio un paso al frente muy rápido, como hizo usted recién, muy rápido. Y entonces Che Guevara dijo, no, usted no viene porque es muy impulsiva. Y fue el único que se salió. ¿Puede creer? No voy a decir el nombre porque por ahí van los del país a hacer un reportaje. Ahora, cuánta boludeces que conozco yo, ¿eh? Cuánta tontería. Claro, son un montón de historias, pero sí, de enseñanzas. De enseñanza, ¿no? Porque no es cualquier cosa la que recuerdas. Tengo una historieta fatal. Bueno, voy a pintar, sí. Mira la ciudad que tengo, voy a decir que también ayuda, mira, toca eso. No me ayuda. Me hace la vida imposible. Me hace la vida imposible. ¿Dónde está? La trementina no tengo tampoco. Esta trementina sí, guagua. Que hay que comprar pinceles, tengo 800 pinceles, hay que comprar pinceles. Pero la puta que lo parece. Esto que es amarillo limpísimo, aunque está un poco manchado, va a ser el horizonte.
A ver, vení. Vos sabés que ahí tengo un rictus en la boca, ¿no? Pero está bien esa foto, porque tiene ropa, tiene para lucirte como pintora. Mirá que ella está pintando una calavera. Sí. Gracias. Gracias. A ver. Hola. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? La derecha. ¿Esta? Sí. Bueno, dale, pinta esa. Sin el negro. ¿Qué tal la media? Bien. Que últimamente te veo solo a distancia, pintando en casa. ¿Cómo? Que últimamente te veo en vídeo. Ayer vi uno que dice que todo, en todo arte o en todo poema hay realidad. ¿En todo arte? En todo poema hay realidad, pero es una realidad que casi no se ve y que el poema ve. Claro, que ve, Si no, no podría servir para el futuro la poesía. Sirve para el futuro porque está arrancada de la realidad. ¿No? Así es. Sí, muy interesante. No me mato a hablar, me está resucitando. A ver. ¿Te gusta? ¿Esa te gusta más a vos? Bueno, hago esta y luego la otra. Voy a hacer a dos. Si primero haces esa, después haces la otra. Aquí están haciendo todo al revés. Recortan en educación y en salud. Y no quiero hablar de China, porque está un poco prohibido acá en España. Pero en China hubo represión, pero hasta los disidentes dicen que la salud y la educación que les dio el gobierno chino les sirve, hasta para ser disidentes, justo al revés. Cuando el capitalismo brutal y despiadado lo que quiere es un obrero, trabajador inculto y enfermo, porque de esa manera sale más barato. Por ejemplo, ahora con 6 millones de parados en España, el ejército de reserva, ¿qué quiere decir esto? Que con 6 millones de parados, todo cuesta menos para el Estado. Son 6 millones de parados. Creo que hay 1.500.000 familias que ninguno de sus integrantes puede trabajar. Fíjese qué leyes antipopulares y antipueblo que estaba tomando España, que el Consejo Superior de Europa, que no son nada santos, le recriminó a España diciéndole que esa ley no era conveniente para el pueblo y que la tiene que cambiar. Pregunta, con esta crisis de la que hablábamos, ¿cómo se encuentra el ciudadano español en estos momentos? Mom, enojado, melancólico, triste, a punto de enfermar por cualquier cosa, porque ustedes saben que la depresión, la melancolía, es el caldo de cultivo para enfermedades orgánicas. El español está maltratado. Nosotros hicimos una película hace poquito que se llama En defensa propia, donde de una manera no tan delicada como es nuestra costumbre, intentamos mostrar lo que pasaba con el gobierno de Rajoy. A Rajoy lo terminamos internando en un hospicio y ahí el tipo se muere. Y después la represión. Porque una cosa es reprimir a los que queman tachos de basura. Bueno, no está bien, pero vale. Pero reprimir de la manera en que lo hacen a los que desalojan de sus casas. Le pegan con palos, los arrastran por el suelo, sean hombres, mujeres, niños, ancianos. Una barbaridad propia de gobiernos salvajes.
Yo creo que ningún dictador latinoamericano, que los hubo mucho y terribles, se animó a eso. A quitarles la casa al pueblo. El corralito lo produjo un radical, ¿no? O sea, el brazo político de la burguesía armada. Ahora en Chipre está pasando que la gente tiene que pagar parte del rescate. Por lo tanto, hay corralito. No te dejan sacar dinero del banco. Pregunta. Sin ser economista ni dirigente de un partido político, como ciudadano simplemente, ¿cuál sería el camino que usted cree se debería tomar para revertir la profunda crisis en España? Mamá. Ideas tengo un montón, pero no sé si sirven. Primero de todo, cierre del mercado de valores, para que el dinero que normalmente hace especulaciones en la bolsa de dinero entre en la producción industrial. Después, le cobraría entre algunos bancos y algunas familias ricas españolas, ganan por año lo que España debe. Por lo tanto, a algunas familias ricas españolas y a los bancos les cobraría un 50% de las ganancias. Como dicen ellos, no por mucho tiempo, por 10 años. En 10 años arreglamos este asunto. Nuevo grupo político musical. Suprimiría toda la publicidad engañosa. Nuevo grupo político musical, Grupo Cero. Sí. Programa político. Dale. Suprimiría toda la publicidad engañosa. Aparece una mujer en pelotas y te dice el coche automático, tanto. Esa publicidad es indecorosa. Falsa, porque ningún concesionario de automóvil te regala una mujer en pelotas. O una leche que te diga, trae calcio, vitamina C, horrores de potasio. Suprimiría eso. Hay leche contra el colesterol, que si te la tomas, separa el asunto del colesterol. Esos tienen que ir presos directamente. La televisión la dejaría funcionando, pero las agencias de noticias las cerraría todas. Para sostener a las agencias de noticias, tenés que tomar la misma noticia. Todos los canales, todas las agencias y todas las radios tienen la misma noticia. Te dejaría funcionando como televisión, pero tenés un equipo de investigación a tu cargo, por supuesto, que te consigue la noticia y que siempre va a ser diferente, porque cada uno agarra para un lado. Entonces el pueblo tendría más información, más heterogénea. Todos te dan la misma noticia. Prendes la televisión a las 6 de la mañana y te dan la misma información que te dan a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. O sea que entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, ellos te hacen creer que no pasó nada. También aumentaría las pensiones, porque alguien... Perdón. Me sorprendió el cuadro. A ver. Qué bonito. Vamos a por el cuadro. ¿Sigo leyendo? ¿Por qué no lees? Dale. Ahí estamos aquí, por aquí cerca. A ver. También aumentaría las pensiones. Porque alguien que tiene una pensión o es un degenerado, que se hace el tonto, o es un trabajador, que es el 99% de los casos de 20, 30 o 40 años y que merecen vivir más o menos bien. Mínimo el sueldo de un trabajador porque ellos trabajaron. Aumentaría el sueldo de los médicos, las enfermeras, las auxiliares y de todos los maestros y los profesores universitarios. El otro día salió un recorte en el diario El País, que no es para tener muy en cuenta ese diario, pero decía que le habían tomado exámenes a los maestros y no aprobaban la primaria. Entonces, hay que pagarles más. Si se les paga más, se los puede supervisar. Una cosa es que el médico, con el sueldo que tiene ahora, salga corriendo del hospital
abandone con cuatro pacientes a punto de morirse para irse a una clínica donde cobra un poco más de dinero. Entonces, si nosotros le pagáramos bien, los médicos no podrían hacer eso. Claro, porque además se lo impediría, ¿no? Ay, Dios mío. Lo otro que haría, tanta comunidad que hay en España, porque los médicos están sin trabajar vendiendo ballenitas en el puente de Barcelona, en lugar de ir a trabajar como médico a Asturias, a Andalucía, que faltan médicos, pero no. Ellos pueden torturar al proletariado, pero no pueden obligar a un médico que está sin trabajo a que tenga un trabajo como médico. Que además es lo que nos hizo gastar el dinero. En el mejor momento de Cuba, ustedes saben que a cambio del petróleo venezolano, Cuba envió 5.000 médicos a Venezuela. Pero antes de eso, cuando Cuba andaba bien, Cuba tenía un médico para cada 5 familias. En nuestros ambulatorios hay un médico para 250 familias. ¿Se da cuenta que mucho no pueden cuidar de la población? Y después, cárcel para todos los corruptos y castigo, porque dejaron sin comer a mucha gente, hicieron suicidar a mucha gente. Entonces, tienen que tener un castigo especial, no solo la cárcel, sino un castigo especial. Que coman 2 veces por semana, como le pasó a la gente. Que se bañen con agua fría porque no hay agua caliente. Que pasen un invierno como el que pasamos sin calefacción. Creo que el 20% de la población española no tiene calefacción. Es decir, que hay unas 10 millones de personas que no tienen calefacción. A los bancos los obligaría. Si no pueden dejar el 50%, que dejen el 35%. Pero les va a dar crédito a todos los jóvenes que vayan a pedir crédito sin pedirles nada más que el carnet de identidad. Yo me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires. Yo en Buenos Aires viví en Roma. Pero en la Grecia culta, cuando te recibías de médico, cualquier banco te daba un crédito porque sentía que un médico recién recibido, ¿cómo mierda hacía para instalarse y trabajar como médico? Pero viví una época afortunada. Fíjese que en estos tiempos se los follan a los niños, hasta la iglesia se folla a los niños, se los vende, se los trafica, y en aquella época donde nací y crecí, los niños eran los únicos privilegiados. Hay que construir una cultura educativa, no solo primaria y secundaria, sino educación a la población. Construir una cultura que tenga en cuenta la ideología moderna y dejar participar al ciudadano en la cultura, no darle todo procesado y masticado. Al principio, el ciudadano se enoja porque el ciudadano se enoja siempre. Pero después le va a gustar mucho participar. Yo estuve en Italia hace mucho tiempo y lo que más me impactó fue darme cuenta que Vittorio Gassman tenía un teatro que creo que se llamaba el Piccolo Teatro de Milán. Y por esas cosas del destino,
Sí, ¿vos tenés blanco? Típico, yo que siempre me ando metiendo en lío, tuve una relación con una actriz del Piccolo Teatro y me pasaba información de primera mano. Entonces le dije, ¿cuánto dinero gana Gassman? Y la tipa me dijo, sí, pero se lo gasta todo en los carromatos del Piccolo Teatro. Es decir, que el tipo ganaba dinero en el cine y se lo gastaba en el teatro. Es su cultura. Bueno, el Grupo Cero tiene algo de eso, que manda a trabajar a todo el mundo para que le sobre dinero, para que ese dinero que sobra se emplee en producir cultura, en los lugares donde el Estado y los intelectuales no llegan con la cultura. Decir que esto lo aprendí de Vittorio Gassman es una exageración. Son postulados históricos de grandes escritores. Qué bueno. Qué bueno. Excepcionalmente escrito. ¿Ya has terminado? Sí. ¿Terminó? Ahí sí. Terminó la parte de España. ¿Quieres que sigamos con la entrevista? ¿Dónde está? Está en la en el muro. No está publicado más que eso, ¿no? No, publicamos la parte de España. Compartimos lo de la letra, tal vez, que había puesto toda. Ya hace 2 años, dice que es. Sí. ¿2 años? Sí, porque no viene la empresa, pero ya está. ¿Qué pasa? Propia. Que esto lo pensabas hace 2 años. Es una entrevista realizada hace 2 años. Hace 2 años. Además, sí. Tiene que estar grabado en un Pintando en Casa, ¿no? Sí, ellos lo transcribieron del vídeo, ¿no? Que les enviamos. Y les enviamos el vídeo. Sí, porque. Mejor está en el blog maravilloso. Porque se. Participando en unos movimientos sociales. ¿No? Claro. El tipo habla de la ira y de la melancolía en el pueblo. Mira, aquí está todo. Entonces ahora le preguntan por la situación en Argentina. ¿Y qué dice? Y antes de eso le preguntaron por los libros que había leído, que le habían influido. ¿Tiene una opinión formada del proyecto nacional y popular que encabeza aquí en Argentina la presidenta Cristina Fernández? Mom, sí, tengo idea. A mí Cristina me encanta, porque recién hablé muy mal del corralito y bueno, ellos lo sacaron del corralito. Tengo hasta fe, que yo no tengo esas cosas, porque hacía muchos años que Argentina no tenía un proyecto de crecimiento. Después me encanta que esté respaldada por gente joven, pero resulta que para entrar en el grupo que la respalda tenés que ser un abogado de prestigio, un químico sabiondo. Me parece que rodearse de esa juventud es estar gobernado apropiadamente. Y vaya a saber si no son peores que ella esos, en el sentido de tomar medidas a favor de las clases pobres o desacomodadas. Cristina le había hecho promesas a Kirchner que siente cumplidas. A mi entender, ¿no? El error es que no modifique la Constitución para que tenga otro mandato. Porque de casualidad ella no se presenta y el pueblo argentino se enfada, porque todos los pueblos son un poco boludos, ¿no? Acá ya pasó. Y vienen los radicales y tienen un corralito de nuevo en menos de 1/2 año. ¿Por qué? Porque empiezan a pagar los intereses de la deuda y empiezan a pagar
y pagan hasta lo que no tienen que pagar. Todo para llevarse bien con Estados Unidos. A mí me gusta esta chica porque tiene los ovarios suficientes para establecer partidas y contrapartidas. Me parece bárbaro. También puede ser que, como aquí España es un infierno terrestre, Argentina es un paraíso. Y con respecto al tema de los dólares, la gente que protesta es porque tiene dólares. Gente que comercia con dólares. Gente que transporta dólares de Argentina a otros países. Que por una temporada esté prohibido esto no está mal. Es un principio. Además, me gustaría que los gobiernos dejaran crecer lo que crece. No que se gastan un montón de dinero, por ejemplo, en hacer hablar a los chimpancés. Gastan más dinero que en los chicos huérfanos. Y saben que el chimpancé no va a hablar. Se puede enamorar el chimpancé, pero ¿qué tiene que ver? El amor se puede hacer sin decir media palabra por 40 años, que es una forma animal la de hacer el amor sin hablar. Ese amor lo ponen los monos, los caballos, los cocodrilos. Pregunta. ¿Qué sensación le causó ser candidato a Premio Nobel de Literatura? ¿Alegría, espanto, preocupación? ¿Se sintió un elegido? Mom, se toma unos segundos para responder. ¿Espanto, preocupación? Es muy fuerte. Mire, yo elegido me sentí cuando era muy chiquito, porque mi mamá me peinaba con rulos, y claro, todas las vecinas querían tener un hijo como yo, con lo cual me cuidaban, y después nunca más, pero ahí me sentí un elegido. Ahora, con respecto a la mención... No. Está perfecto ya. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien, ¿no? Ahora, con respecto a la mención, yo sentí que no era a mí al que estaban premiando. En cambio, cuando era pequeño, yo sentía que era a mí que me querían. Por los rulos, por los ojos. En cambio, ahora pienso que es por mi obra. Y mi obra anda a saber quién la escribió. Después, contento, yo me pongo con el trabajo realizado. Que te den un premio o no es algo secundario. A ver... En época de crisis, un premio de $1,000,000 no podemos decir que no sirve para nada. Uno lo podría utilizar en contra de los nobeles, que de paso le diré que son los dueños de la fábrica de armas. A mí me hace gracia que la guerra subvencione los hospitales de los niños. Por eso, cuando están en guerra, subvencionan, y cuando pierden la guerra, que las guerras se pierden siempre, aunque se ganen. El único país que no ha entrado en las últimas 5 guerras, Afganistán, Irán, Libia, con Siria, es el único país del mundo de los grandes que está creciendo al 7,5% anual, cuando los otros países, los que hicieron la guerra, están creciendo al 0,5%, al 0,3%. Creo que hay uno que creció hasta el 1%. Y este país es China, que no entró en ninguna guerra. Es decir, que no son convenientes las guerras. Además, las guerras las hacen los neuróticos obsesivos que quieren terminar con los piojosos. Lo que no se dan cuenta es que no se puede terminar con los piojosos. Conmigo se hicieron muchas ilusiones. Yo era un médico muy capacitado. Este dejará de ser piojoso y nunca dejé de ser piojoso. Por eso que le dije esa frase de mi madre. Yo me tuve que pelear con mi madre cuando ella se murió. Porque yo estaba internado en el hospital
con un neumotórax mecánico, respiraba muy mal. Y cuando me dieron la noticia, también me dieron la noticia estando en el hospital. Me agarré todas las complicaciones que se pueden tener en esos casos. Entonces yo me decía, esta es mi madre adentro mío peleándose con el médico. Y hasta que no decidí que no me importaba que el triunfo se lo llevara el médico y que mi madre terminara en un pedazo de tierra enterrada en Buenos Aires, no me curé. El tercer día vino el médico y me dijo, estoy muy contento, usted está muy bien, la enfermera está contenta, la médica está contenta, todos esperamos que usted también se ponga contento. Y se ríe. Me acuerdo en aquel momento la frase, hoy me llamaron de Suecia para entregarme el premio Nobel y les dije que se lo metieran en el culo. Me llamaron del diario El País para hacerme una entrevista sobre por qué los periodistas envidian a los poetas y yo le dije, porque no se lo hace a su madre. ¿Por qué no se lo hace a su madre? Darme a mí el premio Nobel es muy costoso para ellos. Yo soy un premio Nobel que camina, además. No que cuando te dan un premio, te dan un premio cuando ya no podés ni caminar. Yo, como dice nuestro papa argentino, peronista y del Grupo Cero, porque ustedes se habrán dado cuenta que él, bajo ningún concepto, quiso llamarse Francisco I, porque él es Francisco Cero. Por ahí me vuelvo más bueno, tal vez, ¿no? Hablando del papa, me parece que San Lorenzo de Almagro, estos son recuerdos no precisamente de un iluminado, sino más bien de un neurótico, que a los de San Lorenzo de Almagro lo llamábamos los cuervos, porque yo soy de Huracán, por su relación con la iglesia, con los curas. Por ahí me estoy equivocando. Ahora, volviendo a la pregunta. Alegría y espanto son dos términos fuertes, por la noticia que a lo mejor recibís un premio. No hay alegría, no hay espanto. La alegría es relativa, porque alegría es si te están por premiar una obra, no una vida. Anda a saber cuándo premian mi vida, quizás dentro de 200 o 300 años. Pero mi obra, sí, todavía la pueden premiar. Si aguanto 5 décadas, veo mi obra premiada. Quiero cerrar el reportaje cantando con mi coro de ángeles, Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ajenjo del suburbio, su voz de alondra. Malena tiene pena de bandoneón, quizás hay en la infancia. También hay que superar el tango. Quedarse con la música del tango y cambiarle toda la letra. Claro, eso está muy bien, porque a veces las músicas son preciosas, ¿no? Con las letras de Benassa. Y el invento de la música, ¿no? Claro. Bueno, las letras... Porque se baila la música. El otro día escuché un tango que decía, no, hay tangos que son superiores. Se cuidan los zapatos andando de rodillas. ¡Wow! ¿No te parece impresionante? ¡Qué bueno! ¡Qué brutal! ¡Qué definición del hombre! Sí, es una interpretación. Wow. ¿Es una metáfora? Es una interpretación total. Y yo pensaba, ¿no? Entre lo que estábamos leyendo y la pintura que había pintado,
Y yo me decía, ¿cuál es lo más revolucionario? ¿Cuál es? Lo más revolucionario. Mira qué pintura. Es brutal, ¿eh? Sí. Es impresionante. Bueno, pintas un mundo. ¿Sabes? Es un mundo que pintas. Caminando en todas las direcciones. Está gritando Fabián, y eso contiene. Está en el fútbol. ¿Qué? Fútbol. ¿Qué pasa? Se ha ido al fútbol para preparar el asado después. ¿Y el que grita ahí quién es? ¿Hola? No, Manuel. No. Bueno, pero tenemos que poner fuego entonces, ¿crees? No, 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 no. Creo que ha dicho que no toquen nada. Que vendrá él. ¿Quién? Va bien. ¿A que no hagamos todo? No lo sé, ¿eh? A ver, veamos. ¿Cómo vamos ganando? ¿Vamos ganando? Me parece que empataron, pero no sé. ¡Qué boludos que son! Che, ni metiendo el primer gol ganamos ya. ¿Qué pasó? Nos hicieron dos. No, no sabemos. Nos hicieron dos, perdemos, boluda. No, dos no, preguntó ahora. Uno, dos, dos, dos. ¿Cómo? Dos, dos. ¿Cero, dos? Dos, dos. Empate. ¿Dos, dos? No, empate. Nos ganaban 2-1 ellos. No, hemos empezado a ganar nosotros, ¿no? Nos hemos metido nosotros 2-1 y luego ellos nos han empatado. ¿A todo cómo era? ¡Qué boludo!